free run. Free run. ¿Qué hola esa pandilla de YouTube? ¿Cómo están? ¿Qué transita por sus venas? ¿Qué pachuga por Toluca? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda una vez más su sensei, ElDaimonD, aquí con un nuevo gameplay. Verga, ando bien activo que ni yo me lo creo. Espero mantener la actividad. O bueno, no espero, quiero mantener la actividad. Desde luego, pues si ustedes siguen comentando, siguen dando like, hay que echar coto, me gusta echar coto con ustedes. Por eso siempre les digo que me sigan en mis redes sociales, echamos cotorreo ahí, super cotorreo. Un desliz aquí. Bueno, vamos a lo que los traje aquí, a lo que están viendo. Lo que van a ver ahorita es, como les había comentado ya anteriormente hace unos días, mi mejor marca en lo que viene siendo el modo de juego Free Run. Una marca de 2 minutos con 34 segundos, la cual sé que se puede mejorar. Y lo sé porque hay güeyes más arriba con un récord, un marcador de 2.30, 2.25. Creo que ese, el que está más arriba, tiene 2.25. Y si ellos pueden, sé que yo también puedo. Porque si ellos encontraron la forma de cómo hacerlo rápido, eso es lo que yo tengo que hacer, encontrar la forma de hacerlo más rápido. Y como les comenté, he ido mejorando. Había tenido una marca de 2.50. Después fui a 2.30, la fui mejorando poco a poco, encontré formas más rápidas. Y bueno, la forma que yo les recomiendo es que sigan el ejemplo que están viendo aquí en el gameplay. Utilicen todos los deslizamientos, si es que así se puede pronunciar, o el desliz que hace el muñeco, lo utilicen en todo momento que puedan. Eso nos va a ahorrar, nos va a dar una ventaja de unas cuantas milésimas. Pero esas milésimas más las que vayas acumulando a lo largo del mapa se puede convertir en 1 o en 2 segundos. Y 2 segundos hacen la diferencia, porque si tú tienes una marca de 2, pongamos un ejemplo, yo que la tengo aquí de 2.35, y luego mejorar 2 segundos que vienen siendo 2.33, pues avanzo unos cuantos lugares, porque digamos que estoy en el 170, una cuanta milésima me sube al siguiente, y si hablamos de 2-3 segundos de diferencia, pues ya estamos hablando de una subida en los marcadores algo considerable. Aquí me ven deslizándome. Esta es la parte que se me había complicado, porque a la hora de dispararle a esos objetivos no tienes que fallar, porque si tú fallas te agregan a tu tiempo un segundo o 2 segundos, y pues de nada sirve que mejores en lo anterior del mapa si aquí la vas a cagar y te van a aumentar el tiempo. Bueno, pandilla, este gameplay está a punto de llegar a su final. Ya saben que si les gustó pueden dejarle un like, compartirlo Facebook, Twitter, por aquí, bye, Snapchat. Y yo me despido. Espero que les haya agradado. Dejen su like, ya saben más. Pues 2.34, ahí lo ven, no hay mentira, no hay nada, ahí está. Vamos a checar los libros rápidamente. 169, creo, 79. Es que aquí tengo medio borroso el gameplay, pero bueno. Ahí nos vemos.